En la tarde del 6 de mayo, con muchos de ustedes tuvimos una charla interesante y bastante amena sobre Big Data. Así, entre volúmenes de datos, estructurados y no estructurados, variedad de informaciones y velocidad de transferencia, comentamos cómo cada uno de ustedes entendía de qué venía esto de la Big Data, cómo nos alcanza, cómo se va volviendo parte de nuestras vidas y cómo podría estar actuando en eras de pandemia global. Así, entre aspectos teóricos y operativos de lo que es Big Data, también hablamos de política y elecciones, vida cotidiana, educación y hasta nos animamos de un poco de política sanitaria. Es hora entonces de invitar al resto de los estudiantes para el próximo encuentro del martes a las 17 horas. Lo que sigue es un breve resumen de lo conversado con los que participaron del primer encuentro. La problemática que vamos a tratar es el tema de la Big Data, ¿sí? Me gustaría, digamos, que si ustedes han leído el material y los videos, puedan, digamos, explayar una idea que explique una cierta apropiación, digamos, de eso que leyeron y que puedan, digamos, comentar esto, qué es esto de la Big Data, para qué les sirve en términos bien prácticos, por qué, digamos, de alguna manera está cambiando los hábitos de consumo, bueno. Bien, ¿quién arranca? Más o menos un minuto, digamos, de exposición y después, digamos, podemos habilitar comentarios, impresiones, intercambios entre lo que dice cada compañero, ¿sí? ¿Quién se anima a arrancar? No es en la primera materia donde la trabajamos. En el seminario de comunicación política tuvimos que introducirnos en el tema y si bien lo vimos más relacionado a cómo grandes empresas obtienen estos datos, los venden a políticos para que ellos manejen sus campañas. Vimos el caso de Cambridge Analytica, pero básicamente el Big Data son todos los datos que nosotros ofrecemos a la web, desde nuestra ubicación, chats, me gusta, publicaciones compartidas. Todo lo que nosotros ofrecemos, que hacemos desde nuestro celular o desde nuestra computadora, se almacena. Melina puede participar por el chat. A mí me gustó del texto y de los dos videos esa explicación de las 3B, que tiene que cumplir la información y volumen, velocidad y variedad. Es como lo más interesante del video. Después el otro era como un ejemplo donde entendés todo más claro. Pero nada, me gustó más el primer video. Creo que incluso le suma la B de verificación en uno de los videos, que es también importante porque por ahí todos estos datos es como que algunos no son tan necesarios como otros, entonces sumaba la B de verificar esos datos. Sí, un poco habla de ellas. ¿Quién puede completar esas dos B que se suman recientemente, digamos, a las tres que acaba de comentar Camila? Veracidad también, si no me equivoco, veracidad también es otra, ¿no? ¿Y la otra? Valor también era una. Pero en el segundo video era como que ampliaba más. Bien, Melina ahí justo acaba también de completar la idea por chat. Tratemos, digamos, que los conceptos que por ahí aportan, también, digamos, bajarlos, darle un poco de carnadura más personal en cuanto a lo que son, digamos, ustedes como usuarios. Entonces, cuando yo le decía esto de la veracidad, que habla de una previsibilidad, ¿no? ¿Qué quiere decir con todo eso? Más allá de la cuestión conceptual. A mí me pasa seguido de que vos haces una búsqueda en Google y automáticamente después en tus redes sociales tenés las publicidades de la venta de esas, de las cosas que vos buscaste. Y como que uno en la vida cotidiana no tenés en cuenta que atrás de eso que vos decís, ay, mirá qué justo, hay una gran masa de datos que te está, no sé si siguiendo, pero está teniendo toda tu información y sabiendo qué es lo que vos querés y lo que necesitas. En fin, es como algo, cuando te pones a leer y pones a pensar es invasivo, o sea, hablándolo en lo que es la vida cotidiana de uno. Y creo que, o sea, nosotros porque trabajamos y estamos estudiando esto, pero la gente en su vida cotidiana pasa como un, uy, qué casualidad, creo que no hay tanta información tampoco de esto. Siguiendo lo que están diciendo y refiriéndome al valor en específico, creo que justamente se trata de eso, de que le dan valor, en este caso, a... por ejemplo, a nuestros gustos y necesidades. Y como decía Inés recién, cada vez que hacemos una búsqueda, después nos sugieren cosas similares o nos venden cosas similares.
refiriéndonos al concepto de valor, eso, le dan valor a lo que nosotros ponemos en el buscador. Inclusive en ciudades más grandes, esto ya se puede ver reflejado de otra manera, con Amazon, por ejemplo, que cada búsqueda que haces, si vas en Estados Unidos y cada vez que vas a los supermercados de ellos, como que ya te tiran los productos que puedes comprar, las marcas, ya saben las marcas que vos elegís, te tiran los precios, te hacen ofertas y hacen un montón de cosas. Entonces creo que, refiriéndome al concepto de valor, quería agregar eso. Recién decía Inés esto de que no es casualidad y claramente que no. En algún lugar, digamos, de Silicon Valley, en California, está la empresa Google y tiene todos estos datos, ¿sí? Datos contados ya, digamos, en algoritmos de billones. ¿Qué hace, digamos, Google con esa información? Más o menos siguiendo lo que decían las chicas, por ejemplo, en Teorías 1, ya hace bastante que lo vimos, había un texto de Bailon que se llama Vigilancia y denuncia todas estas cuestiones. Y bueno, decía esto de Google, que como que con tus búsquedas, como que llenabas, por así decirlo, un formulario, y esto era como lo que aprovechaba Google para vender a las empresas. No, también tiene que ver con que esa información se almacena, como dice en el video. Es almacenada, se clasifica, se organiza. No es que son datos así que caen solos, digamos. Perfecto. ¿Alguno quiere comentar esa diferencia entre lo que es el dato estructurado más convencional y el que se usaba, digamos, en la tecnología hasta hace muy poco? ¿Y qué pasa con esto de los datos no estructurados y cómo de alguna manera se reorganiza? ¿Quién puede ir por ese lado? A ver. En el video mostraban como dato no estructurado cuando el emprendedor ese que tenía una empresa y empezaba a poner a sus clientes como en un Word, en una plantilla común, y después pasarlas a Excel, donde están como más ordenados los datos, los clasifica y todo, lo toma como dato estructurado. Esa como la diferencia. ¿Alguien puede ampliar esa idea? ¿Qué es un dato estructurado? Está registrado con un cierto orden, un cierto criterio, es decir, por género, por edad, tiene una estructura y no como en el ejemplo del video, que iba anotando todos los clientes, los gustos, como algo más desorganizado, digamos. O sea, la persona cuando va a buscar puede buscar por género o por producto y ahí va a encontrar la cantidad de personas y los números. El dato más organizado. No necesita un software especial como para... Ajá. A ver quién puede comentar más ahí. Que todos los datos que se van acumulando en tu dispositivo para poder utilizarlos para algún fin que tengas a futuro. Yo puedo acumular datos a lo loco, pero digamos, si después cómo administro esos datos, cómo los encuentro, si los tengo que identificar, ¿no? Porque justamente están ahí para ser identificados rápidamente. A través de carpetas, vos los ordenás en carpetas o en archivos, en los cuales te ayude a cuando vos directamente ya pones el nombre en tu computadora o celular, puedas localizar ese dato o eso, lo que estás buscando, digamos. Bueno. Y a ver, carpetas, organización, directorios, ¿sí? Cómo funcionan las PC, ¿no? Hasta ahí, digamos, tenemos lo que haría una persona que puede, digamos, que tiene es un emprendedor pequeño, mediano, que puede manejar ese volumen de información y lo puede organizar. Imagínense, digamos, lo que pasa con grandes empresas, lo que pasa con grandes empresas que están globalizadas y que tienen sucursales en varios países, y no solamente sucursales, sino que tienen la producción diversificada por distintos lados. Por ejemplo, unos se encargan de la cuestión del marketing, otros de la producción, otros de la materia prima, otros se encargan de la distribución, de la logística. ¿Cómo supuestamente manejan ese gran volumen de datos? Utilizan un software y en ese con códigos, o sea, que ya se pasan a manejar, ¿no? Con datos tan crudos como los que por ahí manejaría una persona que tiene una acumulación de datos pequeños, sino que ya se pasan a manejar con códigos, como veíamos en los otros videos de ceros y unos, y a raíz de ahí es como hacen la transmisión de los datos y la acumulación y el registro. Genial. Ahí justamente te completa Melina, que dice, se relaciona con el machine learning. ¿Qué sería esto del machine learning, digamos? ¿Qué estaría ahí proponiendo como novedoso? Las computadoras tienen esa capacidad de poder ordenar los datos de acuerdo a lo que uno le plantea. También debe ser con códigos, con cómputos.
el texto nombraba que a partir del data management, diferentes funciones básicas que tienen para estructurar toda esa información. Quería agregar lo que decía Manuela sobre el Machine Learning ese, en base a la lógica del algoritmo, digamos, como un aprendizaje automático, como que era un... Vos le enseñabas y ellos después te lo repetían en base a los códigos, como decía Inés. Que eso me llamó mucho la atención, porque es como que es, decía, la inteligencia artificial. Perfectamente. Porque te almacena los datos más relevantes, más importantes, y ahí te hace un diagnóstico, digamos, con un determinado valor, y eso es lo que, digamos, de todos los datos, lo que almacena es lo que importa, digamos, en base a ese sistema, digamos, aprendizaje. Porque creo que ya no alcanza con tener los datos, sino que también hay que caracterizarlos y para poder utilizarlos, o sea, porque vos haces una acumulación de datos, pero después cómo lo utilizás. O sea, esas empresas tienen que vender los datos, entonces tienen que leerlos, caracterizarlos y luego garantizar la seguridad de esos datos y de esa manera poder venderlos y que sean verídicos. Y también en esos datos no aparece la subjetividad de las personas, muchas veces. No aparece qué es lo que le gusta, qué no, qué opina sobre tal tema o no. Y eso para varios aspectos de la vida son necesarios. Por ejemplo, para la política, la economía. Esta cuestión entre la opinión, el dato, digamos, cualitativo, lo que puedo opinar sobre esto, lo que tiene que ver con la descripción, digamos, de un servicio postventa, las descripciones, ¿sí? No solamente a qué hora compré, cuándo, en qué empresa, con cuánta periodicidad, qué tipo de producto, por ejemplo, lo típico, ¿no? Color, números, si son las zapatillas y demás. ¿Se escucha? Juan, dale, joya. Yo creo que más de la vigilancia también relacionado con la censura, puede ser también. Que, por ejemplo, con los datos que, no sé, que se cuantifican, esto que estamos hablando, cómo, por ejemplo, silencian algunas páginas. Bueno, no solamente en China, también en Australia, creo que hace poco se dio a conocer que había unas páginas que la gente quería entrar y como que nadie sabía por qué no podían entrar y en realidad después el gobierno dijo que las había silenciado, no sé qué. Más que, bueno, relacionado a eso, digo, la censura que pueden generar los datos. Y bueno, y la vigilancia permanente a el ingreso a esas páginas, por ejemplo, que están prohibidas y, bueno, relacionado con millones de actos delictivos, entre comillas, ponele. Sí. No, quería decir si puede estar relacionado eso del patrullaje. A ver. Se utiliza ahora esa palabra para hablar de esto, de lo que la gente publica y como que hablaban esto de que ahora ya no sé si sos tan libre de publicar lo que quieras porque como que hay un cierto seguimiento de ver qué es lo que dice la gente por redes. Más que nada por ahí lo usan mucho, creo que en Twitter, viste que la gente opina como mucho más por esa red social. Y hablaban de este término del ciberpatrullaje. Y la gente se quejaba mucho porque decía, bueno, si ahora no podemos decir lo que opinamos, que queda para más adelante. Pero yo me refería al caso chino y a Corea, que también está vinculado con el tema de las libertades individuales. Pero ¿qué pasa con la vigilancia, sobre todo, esto es muy de Foucault, muy foucaultiano, la vigilancia sobre los cuerpos en este contexto de pandemia en China? Cuando inició todo el tema de la pandemia, un documental de DW, el canal alemán, es un documental, o sea, de un periodista de afuera, pero que vive en China en este momento, y lo que se veía respecto a todo esto era cómo influye el tema del almacenamiento de datos en la salud. Por ejemplo, hay aplicaciones donde te dice dónde estás ubicado vos, te maneja así como el Google Maps, pero con el tema de los infectados, te aparecen con puntitos rojos, ponele, las personas que están contagiados o las personas que le hicieron el test y salió positivo, te decía dónde estaba esa persona, dónde había estado esa persona, no sé, hace 5 minutos se fue a comprar, ponele, y había sido una persona que había dado positivo o había sido una persona ya recuperada, vos tenías la posibilidad de ver qué vecinos tuyos dieron positivo de COVID,
tenías también esto de que cada vez que ibas a hacer algo, con esto de la vigilancia, sabían tu temperatura, aparecían la temperatura que tenías en el cuerpo, también en así diferentes aplicaciones. Así que creo que esto puede como tener bastante que ver con el tema del almacenamiento y la salud y cómo se terminan uniendo las cosas en un contexto así. Que justamente había leído que están todas estas aplicaciones que registran justamente las zonas de mayor infección, donde los ciudadanos se manejan, y de ahí, como ella decía, hasta hay colores donde dicen, bueno, el verde si está en una zona donde no hay tanto peligro de infección, el amarillo si hay peligro, y el rojo ya es cuando están expuestos a zonas donde, bueno, justamente hubo casos. Y bueno, esto es totalmente el uso de los datos, de la Big Data, porque es a través incluso de los celulares que sacan toda esta información de dónde estás, a dónde saliste, o sea, si estás rompiendo, digamos, la cuarentena, hacia dónde se dirigen los ciudadanos y demás. Así que hay todo como un seguimiento a través de estas aplicaciones. Sí, perfecto lo que dicen las chicas. Black Mirror, lo vimos en la serie, hoy Black Mirror es China, hoy hay drones que siguen a la gente, hay 143 millones de cámaras en todos los edificios públicos del Estado, en las calles, hay sistemas, digamos, de no solamente la pistola individual, que se complementa con o sea, primero hay agentes del Estado y colaboradores inclusive, con la pistola, digamos, para medir la temperatura, así como son los aeropuertos y en lugares públicos de mucha circulación de gente. Están por todos lados en China, están en los subtes. Si hay una persona que tiene temperatura alta, le avisa a la gente que está al lado de esa persona por el celular de que la persona que va al lado en el subte, por ejemplo, está con temperatura de 37 grados y medio. O sea, es un sistema de geolocalización y de volumen, digamos, de movimiento de datos que realmente para nosotros parece ciencia ficción. Yo creo que esto de eso de aceptar las bases y condiciones casi que lo hacemos como si fuera una pavada, porque en realidad te lo ponen al alcance, y uno cuando se descarga, ya sea Facebook, Instagram, WhatsApp, te ponen que para entrar a tal aplicación necesitas aceptar las bases y condiciones de esa aplicación. Y uno por no leerlo o por no sé, porque son un montón. Yo es más, una vez entré para ver qué pedían y todas esas cosas y no aceptás porque sabes que es confiable, porque escuchás que es confiable, porque lo usan todo. No, porque de alguna manera ellos utilizan después nuestros datos, que es lo que nos están sacando o nosotros les estamos ofreciendo. Entonces para nosotros es gratis, entre comillas, pero les estamos ofreciendo todos nuestros datos que después ellos utilizan de alguna u otra manera. Claro, sería como un intercambio. Sí. Datos que ellos después venden a compañías interesadas. Es como que el provecho de ellos, la ganancia de ellos está ahí, en vender nuestros datos. Te dan un servicio gratis, pero para venderte los datos. Claro, porque todo es un negocio. Lo que tienen que hacer es aumentar la rentabilidad, que es en lo que estamos hablando siempre, que es lo que decían las chicas. Por más que sean gratuitas las aplicaciones o las páginas a las que entramos, de alguna manera, los que generan esas páginas tienen que tener una ganancia y tienen que de alguna manera hacerlo rentable. Uh-huh. Hoy hay montones de empresas exclusivamente dedicadas a la compra y venta de datos. Sí, tiene que tener estructura, tiene que estar clasificado, bien ordenado, para poder sacar conclusiones o unas ideas, patrones de comportamiento. Creo que se utiliza como para, como decía el texto, para predecir acciones y comportamientos, y a su vez se puede utilizar para modificar esas acciones. Sabiendo cómo se comporta la gente, también poderla modificar, cambiar su resultado. Dicen, con los conceptos de actor y actante, que era uno realiza una búsqueda y a partir de la búsqueda que llevas a cabo, el algoritmo funcionando como un actante es lo que va a hacer todas las relaciones respecto a la búsqueda.
Se me corta un poco ahí, pero sí, hasta ahí te escuché. El algoritmo es el que va a ser las relaciones de lo que, la búsqueda que vos hiciste con... Claro, con lo que estás buscando. Algo para complementarlo o algo para... o algo que tenga que ver. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con Cambridge Analytica? Sí, obtuvo información a través de Facebook y otras redes sociales sobre los diferentes usuarios, y a través de esos datos lo que hizo fue manipular los anuncios, publicidades y demás, manipular lo que la gente veía a partir de lo que un candidato quería. Por ejemplo, daban, no sé si hay un documental en Netflix que habla sobre eso, dice nada, es privado. Vamos a hacer un cierre, ha sido muy interesante el intercambio, está bueno porque muchos, digamos, habían leído bastante, pero no solamente en relación a Big Data, sino cómo todo esto de los datos no está solamente la cuestión del marketing y la venta, sino como que... No, yo quería decir algo que me acordé, de que incluso hay aplicaciones que uno puede instalar en el celular que no te quitan tus datos, sino que uno los ofrece. Hay muchas empresas que contratan este tipo de servicios en el que, no sé, una marca determinada, por ejemplo, le pide a la gente que complete una determinada encuesta de ver si vas al supermercado, por ejemplo, cuáles marcas son las que vos memorizás, qué marcas son las que vos más consumís, qué te parece ese producto. Entonces, con todos esos datos, después se los pasan a esa empresa y o mejoran el producto que venden o, no sé, pueden posicionarlo de otra manera para que la gente lo vea más. Y así, y con todo tipo de productos, desde comida hasta electrodomésticos, lo que sea. Y la gente misma ahí es la que los se ofrece, y a cambio de eso creo que te dan como puntos y después creo que los puedes canjear como por productos y cosas así. Y la gente lo utiliza un montón, incluso en Facebook hay comunidades enteras, hay gente que se une a eso y cuentan, viste, como las encuestas que le tocaron, que te dan más puntos y cosas así. No sé, sí, que por ahí los datos cualitativos también son importantes. Va, para esto de los datos. Podés ver por ahí también la situación social, cómo se está dando a partir de los comentarios, como decían los chicos en Twitter y todo eso. Por ahí también podés formar discursos o saber cómo hablarle a cierta gente a partir de ver cómo se expresa en las redes. También, cómo llegar mejor a ese público. ¿Quién usa eso, te parece a vos? En la política. Bueno... los influencers, todo eso, no sé. Sí. Algo de esto de que se utilizan los datos para la organización de las ciudades y para organizar y que la vida de la gente en cuanto al tránsito, al uso de las calles, de los semáforos y de cuestiones de la vida cotidiana de las grandes ciudades, se pueda regular y vos podés, o sea, como que es una forma de darle una facilidad a la gente a través de estos datos de dónde hay más tráfico y todas estas cuestiones. Creo que por ese lado está bueno. Igual acá no ha llegado todavía. Si lo pensamos en términos de un Foucault, de un Derrida, estarías viendo una absoluta invasión de control del poder político y del poder civil hacia la libertad de las personas. ¿No? Esto de que esté todo tan regulado al punto tal, digamos, que los cuerpos tengan seguimiento, como pasa, decíamos, este seguimiento de Ostrón en Chile. En China y demás. En términos prácticos, muchas ciudades que manejan, por ejemplo, qué sé yo, pensamos en Barcelona, lo que une Barcelona con Madrid, ¿sí? En esas grandes urbes donde hay tanto movimiento de ruta, de semáforo, de accesos, de peajes, de, ¿sí? Y después que cuando entran todo ese acceso de gente de golpe, entra una avenida, entonces los sistemas inteligentes para organizar el tráfico, para predecir inclusive la conducta de las personas que manejan, porque bueno, ahí puede predecir justamente una persona que se puede llegar a meter una calle en contramano. Fíjense cómo, de alguna manera, esto de la Big Data, que en algún punto fue solamente un concepto, hoy no solamente que es una realidad, sino que va invadiendo todos los planos, digamos, de la intimidad de las personas y de la forma en que las personas se vinculan, porque ya decimos que se meten en Facebook y ya te determina, no te determina, pero ya te condiciona con quién vas a hablar, y cómo te vas haciendo de una especie de esfera de influencia, y ya como quedas completamente aislado de otros sectores, otros grupos, está entrando como en un terreno muy, muy, muy privativo, ¿no?
Yo no leí, en el texto no leí nada, pero, o sea, no, creo que no había nada, pero creo que poner lo que estamos haciendo la orientación de educación, estaría bueno investigar si algo que tiene que ver con la Big Data está en relación a la educación y a las escuelas. Perfecto. ¿Y te parece? ¿Qué te parece hoy? Formación a distancia, que te dan, algunas son gratuitas, las que no te dan justamente crédito, y otras son pagas, que son las que por ahí te dan un diploma. O te pueden dar una, no un diploma, pero es una certificación de saberes. Entonces vos decís, bueno, vas haciendo cursos de MOOC de la Universidad de Salamandra, de Harvard, de Orford, de lo que sea, y vas acumulando, digamos, un CV, digamos, en base a estos MOOC. Entonces, claramente que acá mismo Flaxo en Argentina, que en realidad, bueno, latinoamericana, está en Costa Rica, pero piensen en lo que hace Flaxo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea que claramente que hay que la Big Data, sí, ahí está para pensar, de lleno la educación. Todo lo que es la distancia y los entornos virtuales y la moderación de entornos virtuales tiene que ver justamente con cómo manejamos informaciones justamente de usuario. De gente que, por ejemplo, está en la universidad y hace 3 o 4 cursos de posgrado, va orientando justamente un perfil académico hacia un lado o hacia otro, y ahí también está la oferta educativa, tanto la gratuita como la, sobre todo, la que tiene costo. Y así fue como llegamos al final de este recorrido por la problemática de la Big Data con el que compartimos con los alumnos del cuarto año de TIC, aprovechando sus saberes, los intercambios, muy ricos por cierto, ahora esperando al segundo grupo con el que nos vamos a encontrar el martes 12 de mayo a las 5 de la tarde. Hasta entonces.